Hola, somos Antonio Brageli y Rosa Eslava. Bienvenidos a Desmontando el Baile, una serie de 20 vídeos desde el canal YouTube del Servicio de Actividades Físicas y Deportivas de la Universidad de Huelva. Un canal abierto no solo para toda la comunidad universitaria, sino para todos los aficionados al baile, pertenezcan a la universidad o no. ¡A disfrutar! Bandera y enrolle. ¿Eso qué es? Al ataque. ¡Guau! Bueno, ves, salsita. Salsita en línea. Ok, ahora, un básico de la salsa en línea, un cross, un pivote así cruzado, mira. Esto es la bandera y esto es el enrolle. Ahí donde van a hacer la bandera. Un, dos y tres. Al cross. Cinco y seis. Cambiamos la mano. Ella gira en pivote. Pan, tu pan, tu pan. Bajamos la manita ahora. En el paso número uno, la primera opción es adornarle sobre la cabeza pidiendo la mano izquierda. La mano derecha adorna, la mano izquierda la pido. En el 3, como veis, pues esto va siempre por números. El 1, adorno. El 2, pido y ya me da. Y en el 3, abro para que ella se disponga a hacer el cross con la frenada. El 5 y el 6 y el 7. Os voy a explicar un poquito el movimiento del brazo. Aquí, como el chico nos ha hecho la bandera y nos ha adornado en nuestro cuello, lo único que hacemos desde esta zona, lanzar, desplegar, no lanzar, sino desplegar la mano colocando nuestro dedo hacia atrás. Poquito, poquito a poco iré yo explicando cómo es el recorrido, ¿vale? Colocación de codo, 90 grados, sale, despliega nuestro brazo y colocación de dedos hacia atrás, ¿vale? Lo hacemos ahora con Antonio, para que lo veáis. Y vamos al cross para allá. 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, hacemos nuestro pivote. Aquí viene la bandera y el despliegue del brazo. Continuación, nuestro cross con enrolle. Y dejamos nuestro bracito al lado. Sigue, sigue, el bracito colocadito, ¿vale? Chicas, ánimo. Segunda manera de hacer la bandera. 1 y 3. 5 y 7, y el 1, y el 2, y el 3, y en vez de adornar, lanzamos arriba y pedimos. Y es una manera muy bonita también de lucir el brazo de la mujer. Ella lo explica. Chicas, este es muy divertido, porque el chico nos hace una lanzada hacia arriba. Los deditos, si suben la mano, los deditos hacia abajo, estirados pero sin tensión. Sube, si baja, al revés, los dedos hacia arriba, como si el viento nos hiciera que los dedos se movieran hacia arriba o hacia abajo. Subo y ahora desde aquí, redondito, redondito, y recogemos cuando hacemos el enrolle. ¿Lo hacemos con el chico? Mirad, sería 2, 3, 5, 6, 7. 2, 3, 5, 6, 7. Nos hacemos nuestro pivote. Aquí viene esto, recojo y coloco, ¿vale? Sabemos desde dónde empieza y de dónde termina. ¡Ánimo, chicas! Salida del enrolle, al ataque. ¡Ey! El cross, body lead. El pivote, pivot turn. La lanzada para bandera y el enrolle. Y ahora miren, y el 1, el 2 y el 3. Y el 5, y el 6, y el 7, y aquí estamos. Entonces, esto consiste en volver a llegar aquí, y ahora, ella se ha quedado plantada en su sitio, ¿verdad?, todo equilibradita, y yo sin ir un palante, porque en el 3 tengo que traerla, ¿vale? Este es el 1, este es el 2 y este es el 3, ya lo tengo de frente, y ahora dejo que apoye su pie izquierdo para adelante en el paso número 5, de los 8 que hay, y roto ligeramente la muñeca para que gire. Y 5, y 6, y 7. Aquí se adorna él. Y un cross. O lo que sea. Muy bien. Segunda salida. 1 y 3. 1 y 3. Y todo igual. La primera entrada, todo es lo mismo. Y ahora sí. El pivote, en vez de subir la mano, es con la mano abajo. Estira un poquito para que sea cómodo para ella. Mano derecha al hombro, ella tiene liberado el brazo derecho. Ahora lo explica.
y 1, y 2, y 3, 4, y 5, y 6, y 7, y 1, y 2, y 3, y 5, y 6, 7. Así que lo que hemos hecho es, después del enrolle, en vez de subir la mano, dejarla aquí, en el 3, todo igual. Ahora no la subo, le marco el pivote rotando la muñeca ligeramente, justo para que entienda que hay giro. Cuidadito con la mano. Mano derecha al hombro. Y esto es un cross por la derecha del hombre. Fijaros que puede ser un cross siempre por la izquierda, el cross body, que es un desplazamiento, o por la derecha. En este caso es por la derecha. Así que vamos al 5. Por mi derecha, 6 y 7, liberando su brazo y volviendo al paso básico. Hoy hemos hecho bastante movimiento de brazo y tenéis que tener en cuenta el recorrido, ¿vale? Os voy a explicar ahora un poquito cómo sería desde el enrolle, desde que estamos aquí, cómo se mueve el recorrido del brazo derecho. Sería hacia adelante en el 1, 3, cuando vuelvo, ¿vale? Suavemente, tiene que ser el recorrido continuo, o sea, de aquí, 1, 2, 3, como veis, va todo continuado, ¿vale? Tienes que tener eso en cuenta, ¿vale? Puedes seguir en el 5, 6, 7 aquí o en el 5, 6, 7 arriba. Mi dorso de la mano pasa por mi carita, sube rotando la mano. Poquito a poco vamos a ir viendo todos estos movimientos. Hoy un poquito, ¿vale? Pinceladas, pero tranquilas que todo va a salir muy bien. Lo hacemos con Antonio para que veáis cómo es. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, aquí lo que dimos antes, viene el enrolle, seguimos con el movimiento continuado y este sería el que viene por aquí y coloca arriba el adorno, ¿vale? Nos hemos quedado aquí, ¿verdad?, con el adorno arriba. Bueno, pues ahora vamos a terminar con la salida. Él me va a invitar a la salida y hago 1, 2, 3. Con mi dirección hacia allí, hago mi cross, adorno de nuevo al lado y cross de nuevo. Chicas, creo que os habéis enterado, ¿no? Lo hacemos de nuevo, por si acaso. 1, 2, 3, vamos a hacer toda la figura. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y 1, 2, 3, 5, 6, 7. Y hasta aquí el primer vídeo de la serie. En la bandera y el enrolle, parte 1. Nos vemos en el próximo vídeo, que será el 70, parte 1. ¿Eso de 70 qué será? Bueno, ya lo explicamos. Próximo día. Antonio Brageli. Y Rosa Eslava. Encantada. Disfrutando el baile, desmontándolo. Adiós.